¿Qué son esas cosas amarillas? ¿Esto será ese arte callejero? Un informe policial. Parece que mataron a alguien en un atraco, pero no robaron nada. ¿Qué hace esa grabadora? Así que usted sufre estrés en el trabajo, ¿eh? Este es su sitio. Es mi especialidad. Eso me han dicho. Cuénteme exactamente cómo se siente. Se podría decir que me presiono demasiado. Me gusta ser el mejor. Además, mi jefe es muy exigente. ¿Qué tipo de trabajo realiza? Todo lo que diga aquí es confidencial, ¿no? Por supuesto. Bien. Porque si esto se llega a saber, está muerto. La carpeta dice 1 de 9. Así que tiene que haber más por la ciudad. Aquí hay muchas coordenadas de GPS. A la caza del tesoro. Pero no creo que vaya a encontrarme un cofre con joyas en ninguno de estos sitios. Hola, Peter. Llamaba para decirte que no he salido. Me alegra oírlo. ¿Qué pasa? He oído la radio de la policía y están pasando cosas por toda la ciudad, constantemente. Agobia un poco, ¿verdad? ¿Cómo lo haces? No sé. No puedes estar en todas partes. ¿Recuerdas lo que decía May? Si ayudas a uno, ayudas a todos. Sí, pero nunca supe a qué se refería. Vale. ¿Recuerdas esa que vino a festín el otro día con 2 niños? ¿A la que han desahuciado? Sí. Encontró un trabajo y cuando se iba a mudar a su nueva casa, me dijo: cuando cobre mi primera nómina, enviaré todo el dinero que pueda al centro. Nosotros la ayudamos y ella quiere ayudar a los demás. Ayudar es un multiplicador de fuerza. Exacto. May era fantástica, ¿a que sí? La mejor. Te enviaré una dirección tan pronto como termine con esto, así que prepárate y tráete los lanzatelarañas. ¡Por fin! No puede ser. Es demasiado bajito y flacucho. Trabaja esos músculos, chaval. La tarjeta de la persona misteriosa. Otro informe policial. Y también otra grabadora. Me suena de algo. Es la última ubicación conocida de un informante de la Maya desaparecido hace unos meses. Esto es un poco incómodo. Debemos acabar la sesión. Lo siento, Doc. No quería asustarte. Últimamente estoy un poco nervioso. El trabajo es estresante. Vale. Cuénteme más sobre su trabajo. Describa un día normal. Un día normal. Supongo que empieza a levantarme. Miro el teléfono y veo lo que me ha encargado el jefe ese día. Después desayuno. Estoy intentando hacer la dieta keto, ¿sabe? Hago los encargos. A veces la cosa pringa, así que vuelvo a casa y me ducho. Por la tarde intento ir al gimnasio y luego ceno. Discúlpeme. ¿Puede retroceder un poco? ¿Qué tipo de encargos exactamente? De los de matar a quien me diga el jefe. Se me da bastante bien. Tengo un buen currículum. Este tío parece un sicario de la Maya. Creo que esto solo es parte de la historia. Debería seguir atento por si encuentro más. Vaya.
a ver qué nos dice la grabadora. ¿Qué le parece, Doc? Bueno, en realidad es un sociópata. No siente remordimientos por sus acciones, así que no está estresado. Dudo que crea usted que le pasa algo malo. Diga, ¿por qué ha venido a verme hoy? Inteligente, me gusta. Vale, pues vayamos al grano. Si hace lo que le diga, no mataré a su familia. Vaya. ¿Quieres ir al grano? De acuerdo. Sé por qué has venido. Sabía quién eras desde que entraste por ahí. Y también sé que antes de que haga nada por ti, tú vas a hacer algo por mí. Vaya, qué inesperado. Estos crímenes son tapaderas para asesinatos de la malla. ¿Y si el tío de la grabación es un sicario de la malla? Quizás sea él quien mató a toda esa gente. Quien dejara esto quería que investigara estos accidentes. Alguien se precipitó a la muerte desde aquí. Dicen que fue un accidente, ¿pero lo fue? En la última grabación, el terapeuta le devolvió la jugada al tío de la valla. Bienvenido. Siéntate. ¿Y bien? ¿Has traído el...? Tenga. Espero que esto resuelva sus problemas de efectivo. Desde luego. Sin duda alguna. Gracias. Y bien, supongo que acudiste a mí porque algunos de mis clientes son policías. Supone usted bien. Pero mi jefe solo está interesado en una de ellos. ¿Y de quién hablamos? De la capitana Yuri Watanabe. ¿Yuri? ¿Qué pinta en todo esto? Me da que ya sé cómo va a acabar esto. Tengo que seguir adelante. Debe de ser en algún lugar cercano. Otro regalito para mí. Dijeron que fue un suicidio, pero Yuri no lo creyó. La víctima pertenecía a la banda de Hammerhead. En la última grabación se hablaba de los registros de salud mental de Yuri. El expediente de Watanabe. ¿Ah? ¿Esto es todo? Sí. ¿No graba sus sesiones? No, nunca grabo ninguna sesión. Sería poco ético e ilegal. Queremos que grabe su próxima sesión. Y mi jefe tiene una lista de preguntas que quiere hacerle. ¿Le supone algún problema? No, ningún problema. Creo que no debería estar escuchando esto, pero no puedo parar. Parece que quien dejara esto no estaba satisfecho con las conclusiones policiales. Espero que quien me pase esto tenga un buen motivo. Atención, la malla ha atacado un envío con equipo de Sable. Necesitamos agentes en Tenderloin. Yuri me contó que alguien se había ahogado aquí. Estaba recelosa porque la víctima era un nadador profesional. Todos estos informes son del último año. Pero el mes pasado, Yuri se asignó todos estos casos. ¿Ha sido Yuri la que dejaba esas grabaciones? Yuri, cambiemos de tema. ¿Aún sigues obsesionándote con este sospechoso? Sí. A veces me parece que casi lo tengo. Y otras creo que nunca lo atraparé. ¿Tus ejercicios de respiración? Lo intento. Pero
Ya sé quién es, ya sé dónde está y ya sé lo que ha hecho. Pero no puedo hacer nada, no sin una prueba admisible en un juzgado. Debe de ser frustrante. No tiene la menor idea. Yuri tiene la corazonada de que el tío de la cinta es el mismo que mató a estas personas. Puede que tenga razón. Venga, cárgate ya la puerta. ¡Me caíais mejor cuando dedicabais a la gestión de residuos! ¡Spiderman, ayuda! ¡Has elegido un mal día para cogernos! ¡Hay más en camino! ¡Spiderman! Vale, llamaré a más gente. ¡Ya casi la tengo abierta! ¡Hammer, que tiene un montón de gente en nómina! Intento ser algo más humilde. Gracias por tu ayuda, Spider-Man. ¡Acordonad la zona! Gracias, Juan. No hace poco hubo un atropello con fuga. La víctima testificó contra uno de los hombres de Hammerhead. Pero cómo no, nunca apareció el sospechoso. En la última, Yuri parecía frustrada. No tiene la menor idea. ¿Ya está? Sí. Bueno, hablamos un poco de su medicación, pero... ¿Cuándo es la próxima sesión? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Yo haré lo que me mande mi jefe. Oh, no. ¿Planean asesinar a Yuri? Debo ir a las otras ubicaciones. ¿Qué dicen? Recuerdo que... alguien se electrocutó por accidente. Y la víctima conocía a Hammerhead. Aunque lo intentó Yuri, no encontró pruebas de sabotaje. Estos archivos son cada vez más recientes. Este es de hace solo unas semanas. Pareces nervioso. Ya, bueno. Si el jefe supiera que estoy trabajando infiltrado, no puedo perder el trabajo. Debería hacer yo los ejercicios de respiración. Vaya, qué interesante. No diré nada, si tú no dices nada. Además... lo haces genial. Creo que eres un doctor muy profesional. Gracias. Eso creo. ¿Crees que sabe que llevas un micro? Si lo sabe, es un gran mentiroso. Es un matón de la magia. Ya sabemos que miente bien. La pregunta es si él sabe que le están mintiendo. Lo sabremos mañana, creo. ¿Tú estás segura? Si lo cogemos intentando asesinar a una agente de policía, irá a la cárcel de por vida. Yuri, ¿qué estás haciendo? Debo encontrarla. Atención, agentes persiguiendo un camión con equipo de Sable robado. La ubicación está cerca del Theater District. Thank you.
ya. ¿Y qué os parece si no volamos medio Manhattan? ¡Arriba! ¡No te metas en nuestros asuntos! Tenemos que hablar sobre la reforma de los lanzamisiles. ¡Cómo superó a los vigilantes! No me creo que hayáis montado una fiesta y no hayáis invitado a vuestro amigo y vecino Spider-Man. ¡En el aire! La gente de Sicaria necesita suministros. Espero que no tarden en enviarlos. Gracias por tu ayuda, Spider-Man. Ya nos encargamos. Sabía que Jameson estaba wrong about you. ¡Los vehículos! ¡Conseguiré el equipo! Que hay tecnología de Sable ahí dentro y... ¡creedme! ¡Seguro que no queréis tocarle las narices! ¡Esto no es nada comparado con lo que te harán! Sable se alegrará con sus cosas. Bueno, no se alegrará. Solo estará menos cabreada. Escena del crimen. Yuri ha estado aquí. ¿Dónde está el archivo?
Yuri dijo que lo habían clasificado como muerte accidental. Intoxicación alimentaria. Capitana. ¿Estás listo? Tanto como puedo. Llevo el micro y voy a la oficina. Pasaré antes a por un café. Vale. Ya te invitaré cuando esto acabe. No te diré que no, capitana. Yuri está suspendida y ni aun así se rinde. Eso hay que respetarlo. Buenas. ¿Me pone un café largo? Hola, Doc. Diga, ¿con quién estaba hablando? No. ¿Por qué lo habré escuchado? Un número desconocido. Diga. Hola, viejo amigo. ¿Yuri? Te veré en la esquina de Madison y la 23. Debemos hablar. ¡Espera! ¡Yuri! Oh, ha colgado. Lo que estará pasando, Yuri, no puedo ni imaginarlo. No hace nada sin una buena razón. ¿Por qué me llevaría de paseo por esas escenas de crímenes? ¿Tendrá alguna pista sobre ese sicario? Me alegro de poder verla. Quizá pueda ayudarla con lo que sea que necesite. ¿Qué has hecho? Ahí está el sicario de la Maya. Muerto. Y los archivos de todas sus víctimas. Este tío mató a toda esta gente. ¿Pero por eso merecía la muerte? ¡Yuri! Ya sé lo que vas a decir, pero escúchame. Casi siempre el sistema funciona. Pero no siempre, y cuando eso pasa, yo lo encuentro inaceptable. Hay algunos que confían en el destino, o en el karma, o lo que sea. Pero yo solo sé confiar en mí. No puedes matar a la gente, Yuri. Al parecer sí puedo. ¿Y sabes qué? Me sienta bien. Creo que debes entregarte. ¿Por qué? Lo único que he hecho es justicia, auténtica justicia. Y he conseguido devolverle al mundo algo de equilibrio. Eres mi amiga, Yuri. No quiero tener que perseguirte. Tú haz lo que debas hacer, que yo cumpliré con mi deber. Adiós, Spider-Man. ¡Yuri! Oh, ¿y qué hago ahora? Todo tiene sentido. Lo que Yuri le hizo a Hammerhead lleva demasiado reconcomiéndola. Ella siempre contiene sus emociones. Y eso te pasa factura. Pero también es la persona más tenaz y cabezota que conozco. Se ve que era buena pieza, pero de ahí a matarlo, demasiado. ¿Dónde está la base de la que hablabas? ¡Tus juguetes molan más que los míos! La fortaleza flotante invisible me mola un montón. Pero ahora que la ha visto todo Nueva York, Hammerhead no tardará en venir a por ella. Eso es lo que espero. Hay que darse prisa. Tengo un sistema láser de clase 5. Hay que calibrarlo para que no se sobrecaliente. Por suerte, estoy haciendo un máster en calibración. ¡Vamos allá! Vale, ¿qué primero? Ve y coloca el láser en su lugar. Ya voy.
¡Fua! ¡Vaya láser! Ya está el láser. Listo y en marcha. No hemos terminado. Hay que reiniciar las antenas de focalización. Eso es... No tengo ni idea de lo que estás hablando. Sal del hangar y ve a lo alto de los transmisores cercanos. Entendido. Pues deberíamos hablar de la estrategia de Hammerhead, ¿no crees? No tenemos nada de qué hablar. Lo encontramos. Y apuntamos con el láser a la placa de su cabeza. El láser calentará el acero a una temperatura crítica, lo que reordenará su estructura molecular. Y lo ablandará, así podré dejarlo inconsciente. Eso lo pillo, pero... ¿Cómo sabes que no le freirá? Si el lobo ataca a las ovejas, se arriesga a que la pastora le dispare. Vale, de acuerdo. Bueno, pastora, recuerda mi regla de no matarás a nadie, ¿eh? Listo. ¿Cómo lo ves? Sistemas funcionales. Ahora hay que probar puntería y niveles de energía. Genial. Oye, eso no hará que me dispares, ¿verdad? Aún no. Pero necesito que lances los objetivos. Claro. Vale. ¿Lista? Lista. ¡Bombas fuera! ¿Le diste? ¡Tira! Solo algunos. ¡Hola! ¡Es divertido! ¡Ahí viene otra! ¡Buen tiro! ¿Así tiran al plato los ejércitos modernos? ¡Oh, oh! ¡Lo hacemos otra vez! ¡Otra! Eres un crío. Ya, bueno, todos lo somos en el fondo. Voy allá. Tenemos que ajustar el estabilizador de navegación giroscópica para compensar el peso del láser. Ve a ese terminal y espera a que active el sistema. Todo a punto. Voy dentro. Vale, esto bastará. ¿Ahora trabajáis juntos? ¡Precioso! Pero no servirá de nada. ¡Simon! ¡Necesito tu ayuda! ¡El láser no va! ¿Tiene arreglo? ¡Estoy en ello! ¡Vale! ¡Baila! ¡Ya está! ¡Mírame! ¡Nada puede matarme! Os agradezco que me hayáis mostrado lo que he estado haciendo mal durante años. Para poder gobernar esta ciudad, tengo que modernizarme, evolucionar. ¡No! ¡Es hora de ser el jefe! ¡Sable! ¿Qué tal vas? El láser ya funciona. ¿Os creéis que hacéis? Por fin, ya puedo acercarme. ¿Vosotros no os rendís nunca? Eso lo respeto, pero voy a matar igual. Esta es una pelea que no podéis ganar. ¡Fuego! ¡Vos solamente venid, chicos! ¡Acabaré contigo! ¡No dejaré que me dé! ¿Creéis que me hacéis? ¡Lo tengo! ¡Dejando objetivos! ¡Y una pizca de respeto! ¿Qué
¡Nos haría falta! ¿Sabes lo que respeto? ¡Que alguien sepa cuándo parar! ¡Comienza el bombardeo! ¡Mierda! ¡He fallado! ¡No hay que parar! ¡Yo haré que el próximo le dé! Me gustan tus chismes, Sable. Qué pena tener que usarlos para acabar contigo. Usa la bomba para desactivar su escudo. ¡No tengo! Vale, esto ya es personal. ¡Lo he dicho! ¡Toma esto! ¡Desactivado! ¡Indestructible! ¡No lo creo! ¡Que no te dé! ¡Es un intento! ¡Voy a por ti, bicho! ¡Peleas bien! ¡Pero no tanto como yo! ¡Elijo lo que hay tras la número 3! ¡Venid, chicos! ¡Usa las bombas para desactivar los puños desactivados! Debo moverme antes de que se recupere. ¡Tienes la cabeza! ¡El sentido amplio! ¡No dejaré que me dé! Las bombas cuando las esté soltando. ¡Acabaré! Me gustan tus chispas, Sable. ¡Qué pena tener que usarlos para acabar contigo! ¡Si intercepto las bombas! ¡Desactivado! ¡Huele bicho! ¡Que no te dé! ¡Es un intento! ¡A ver si esquivas esto! ¡Dispara! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡El gasor no funciona! ¡Espera! Tengo una idea. ¡No puedo esperar mucho! ¡Conténlo! ¡No! ¡Y luego qué! ¡Prepárate para saltar! ¡No! Ha estado bien. Oye, ¿vienes a cenar? Conozco una pizzería genial. Debo volver a Simcaria. Claro, ahí tienes una guerra. No me gusta luchar. Hago lo que debo para ayudar a mi pueblo. Lo sé. Eso hacen los héroes. No soy una heroína. Pero me has enseñado cosas. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? A vencer a mis enemigos con chistes malos. En realidad son muy buenos, pero entiendo que el humor es subjetivo. Gracias, Spidey. Por todo. No doy abrazos. Ya, sí. Claro. Oye, ¿te importa llevarme a la ciudad? Nadaría hasta allí, pero nada le quitaría a mi traje el olor del río. Thank you.
¿Listo? Los lanzatelarañas aprietan un poco. Te acostumbrarás. Intenta seguirme el ritmo. Vale, se acabó Hammerhead. Pero sus hombres siguen ahí. Y dicen que las hormigas son trabajadoras.